XEIMT les da la bienvenida a la hora más emplumada de la televisión. El único programa que cruza el pantano y no se mancha. Aquí, donde le torcemos el cuello al cisne y le arrancamos a la epopeya un gajo. Como conductor de esta nave del olvido, el juglar cósmico, Fernando Rivera Calderón. Buenas noches, México. Buenos días, Tierra Media. Bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más estrambótico, heteróclito y peripatético de la televisión mexicana. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca, ¿en qué me iré? Y me da mucho gusto invitarles a quedarse en una velada donde la música será la estrella mayor. Hoy conversaremos con el músico y director de orquesta Eduardo García Barrios, el maestro Ganso. Y además escucharemos los sonidos cálidos y perfumados de los molotes. ¡Wii! Y como cada jueves, saludo a mis queridos músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Bien, Fer. Aquí tratando de hacer música con las entrañas. Ah, caray. ¿Y cómo haces eso, Javiolín? Fácil, Fer. Hago lo que muchos músicos, no comer. Y de repente mis tripas empiezan a cantar una canción que dice ¡Tengo hambre! Bueno, esos cantos del hambre, Javiolín, se llaman borborigmos. Sería un gran nombre para un grupo de rock visceral, por cierto. ¡Pues que vivan los borborigmos, Fer! ¡Que vivan, Javiolín! Bueno, amigos, y ahora es tiempo de presentarles a... ¡Ah, caray! ¿Qué onda, Gansito? ¿Cómo estás? Órale, hoy vienes de director de orquesta. ¿A poco le vas a enseñar al maestro Ganso cómo diriges tú tu orquesta? ¡Ah, pues qué valiente! Bueno, pues prepárate bien. No queremos hacer un ganso oso el día de hoy. Y bueno, amigos, es momento de presentarles a un grupo que mezcla en un molcajete sonoro raíces mexicanas, bossa nova, blues, jazz, una pizca de funk y otros ritmos que alegran los corazones. ¡Con ustedes, Los Molotes! ¡Wii! Necesitas un descanso.
¡Qué maravilla! La música de los Molotes aquí en Me Canso Ganso. Gustavo, vente para acá. Ismael, Mónica, gracias por estar con nosotros, muchachos. No, hombre, muchas gracias. Qué gusto tenerlos por acá. Bueno, pues preséntanos primero a los Molotes, porque para mucha gente pues esto era algo que tenía que ver más con el antojo, con estos antojitos deliciosos, medio poblanos, ¿no? De la Huasteca, sí, hay riquísimos. Pues es que hay de todas variedades. Hay pues dulces de plátano, los molotes de plátano rellenos con queso. Híjole. Hijo, y uno que no ha comido. No, ahorita. No, y uno con tanta hambre. Ya hay hambre. Y pues de carne y de esto y de verduras. Entonces, pues somos una variedad de colores, de sabores, de tonos. Ajá. Entonces, por eso nos decidimos llamar los Molotes. Con mi compañero Isma, Moni, Juan y Daniel, pues llevamos ya tiempo ahí trabajando. Ya casi una década, ¿no? Ya casi, sí, ya. Nos vemos un poquito más grandecitos, pero... mira, ya... llega un punto donde todos somos contemporáneos. Aquí, ahí nos andamos. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo decidieron? ¿Estudiaban en una misma escuela? ¿Estaban en la misma celda? ¿Cómo se dio ese encuentro? La verdad es que ni sabemos, porque... pues sí, de la escuela. Con Isma llevo más o menos 25 años tocando. Aproximadamente, y, wow, y pues con Daniel y así nos conocimos en la escuela, estudiamos en música formalmente y en el CIEM, y en el estacionamiento de la escuela, oigan, pues traigo esta idea, ¿cómo ven si armamos algo? Y pues poco a poco se fue haciendo el molote, se fue guisando ahí el molote, y justo ahora con Moni y Juan, ellos son de reciente ingreso al grupo, desde enero estamos trabajando con ellos, su segunda presentación aquí contigo, entonces pues... Pues sí, porque además veníamos de la pandemia, del alejamiento de no solo del público, sino también pues entre la misma banda, pues no, cada quien tenía que estar un poco encerrado, ¿no? Han sido tiempos difíciles, la verdad, para todas las agrupaciones musicales. ¿Ustedes cómo le han hecho para seguir sonando en medio de esto? Pues neceando, ¿no? Siendo necios, porque pues si paramos, pues nos va a ganar la flojera, o nos va a ganar que ya otros están tocando. Terminen nosotros... haciendo molotes, pero ya ahí en... Sí, no, ya ahí en microondas. Pues sí, hemos estado trabajando, no dejamos de estar ahí. Vamos a sacar algunos sencillos para esta segunda mitad del año, entonces pues sí, nos mantuvimos ahí activos. Creo que eso también nos fortaleció, pues yo creo que... Pues mentalmente, ¿no? Porque estar encerrado es una barbaridad. Es horrible. Bueno, pregúntaselo a todos los chamacos, adolescentes. Sí. En esa edad en la que quieres estar en la calle todo el día y tienes que estar ahí metido y viendo la pantallita para tomar clases. Un saludo solidario a todos los chamacos que están pasándola. Oigan, a mí me gusta mucho la música de los Molotes porque siento que es música muy contemporánea, pero que a la vez... tiene una gran conexión con las raíces de la música popular tradicional mexicana. ¿Cómo se nutren ustedes de esa música, Isma? Cuéntanos si es algo que escuchan desde morros o si es algo que fueron aprendiendo del camino y le fueron agarrando valor.
Pues es algo que escuchamos, bueno, el soundtrack de nuestra vida ha estado formado de música norteña, de música tradicional, de música de chile, de mole y de manteca, ¿no? Entonces, pues más bien, así es como sentimos la música, ¿no? Es una cuestión, también el rock fue parte importante. Se hace presente ahí, sí. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues todo eso va armando como la forma de sentir la música y es así como la expresamos. Pero entonces sí está como toda esa mezcla de músicas. Un espíritu muy ecléctico. A la hora de los ensayos, a la hora de estar musicalizando las piezas, pues sale. Nos sale natural. Sí, bueno, no es tan natural porque requiere tener una visión muy abierta de la música, ¿no? A veces, cuando uno es muy chavo y empieza a tocar, pues tienes a veces más prejuicios en la cabeza, ¿no? Conforme pasa el tiempo, te vas abriendo y ya, incluso cuando llega el baterista o el tecladista con una idea muy loca, pues dices, órale, está vamos chido. A probar por ahí, ¿no? Sí, así es, pues estamos siempre abiertos, ¿no? Alguien trae una propuesta, pues vámonos con todo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que nos ha formado como agrupación y que nos ha mantenido, pues, en disciplina, pero pues también en este relax de, pues, ¿traes algo? Nos lo aventamos, ¿no? ¿La mayoría de las canciones son composiciones de ustedes? Sí, la mayoría. Algunas pues, son de dominio público porque agarramos los sones precisamente, claro. Pero bueno, pues ya el arreglo pues es molotero. Pero sí, ya casi todo nuestro repertorio es propio. El bendito son que tiene tantas variables y que tanto nos mueve y nos llena el corazón. Oigan, pues nada más, recuérdenos sus redes, dónde puede el público que los está descubriendo y ya sus fans de tiempo atrás, dónde los pueden seguir, dónde los pueden escuchar estos nuevos sencillos que van a presentar. Claro, pues estamos en Facebook como Los Molotes MX, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Los Molotes nada más. Y pues en las plataformas digitales de audio, ahí vamos a estar. Ahí está nuestro disco que grabamos hace como 4 años. Ahí sigue, se mantiene. Un sencillo que grabamos en vivo, ahí con los estudios de Fonarte, que ellos son los que, donde grabamos y donde nos hacen favor también de distribuir la música, porque ellos son parte también de este grupo, ¿no? Porque no, sin bueno. ellos... Pues no llegamos a donde tuviéramos. Y yo creo que los amigos de Fonarte son parte de todos los proyectos que valen la pena de la música independiente en este país. Sí, así que saludos a la familia Ávila y a esos buenos amigos también de los folcloristas. Súper compas. Bueno, pues ahí nos encuentran. Muy bien, pues buenísimo. Pues ahí estamos siguiendo sus pasos, siguiendo sus nuevos sonidos. Muchas gracias por venir esta noche aquí a Me Canso Ganso. Nos encanta escuchar su música, escucharla en vivo, sentir este saborcito molotero, como bien dices, que ya es todo un estilo. Vamos a escuchar más música de ustedes más adelante. Claro. Así que quédense aquí con nosotros con más de Los Molotes en Me Canso Ganso. De la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces solo trae consigo calamidad y desgracia. Esto es Muerde la Vida. Escuchad la historia de Kenny McCormick, un niño de 10 años que padece la abominable maldición de resucitar una y otra vez, sin que eso ayude ni un poquito a mejorar su miserable existencia. En 1992, dos jóvenes universitarios, Trey Parker y Matt Stone, presentaron un corto animado titulado El Espíritu de la Navidad, donde 4 niños se enfrentaban a un monstruoso hombre de nieve. Esa fue la primera ocasión en que los personajes expresaron la frase que posteriormente se volvería el lugar común. ¡Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijos de Pip! Años después, el corto derivaría en el programa de comedia South Park, una sátira del mundo contemporáneo caracterizada por su lenguaje altisonante, bromas escatológicas, humillaciones de personajes de la política y la farándula, y la muerte, episodio tras episodio, de Kenny McCormick. En 24 temporadas, 2 cortos, una película y casi 3 décadas, Kenny ha muerto más de un centenar de veces. Le han disparado, decapitado, aplastado, ahorcado, devorado y desmembrado. Pero siempre regresa. Como el ave Fénix,
Kenny resurge de sus cenizas solo para morir de formas cada vez más escabrosas, en un eterno loop que da cuenta de que la vida es un valle de lágrimas. Y por eso, será mejor marcharnos y no intentar volver. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta. Consejo 1. A palabras necias, la silenciosa, sangrante, santa oreja de Van Gogh. Ganso, ganso, y es tiempo de recibir en la cabina a un tejedor de notas, pentagramas y un Jedi de la batuta. Damos la bienvenida al director de orquesta, Eduardo García Barrios, el maestro Ganso. ¡Wii! Gracias. Pase, maestro, por favor. Nada más cheque tarjeta, que eso es parte del protocolo. Siempre he soñado con eso. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Gracias, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, de verdad. Oye, cuéntanos antes de que pase otra cosa, ¿de dónde surge? Es la primera vez que tenemos a un ganso de invitado en Me Canso Ganso. Cuéntanos de dónde nace este nombre tan peculiar. Ya no es nombre, ya es un título nobiliario que me he ganado a pulso. Este año se cumplen 45 años del apodo. ¿Y, ¿sí? ¿Cómo nació? Del nombre. Yo empecé a tocar en una orquesta juvenil y dos compañeros que se disputan además la autoría. Gerardo Meredith, violonchelista de la Orquesta de la Ópera, Gabriel Castorena, violista de la Orquesta Filarmónica, pues eran parte de esta orquesta juvenil. Y un día dijeron, es el ganso. No sé cuál de los dos. Ajá. Y se me quedó. Me fui a Rusia, pasó el Atlántico, allá me decían Gans. Gans. En Rusia, y así ha trascendido internacionalmente, ¿no? ¿Y te gusta? ¿Te hallas muy bien? Pues sí, o sea, no voy a negar que de alguna manera, y además implica una cercanía y también es un buen escudo en contra de la solemnidad. Sí. Que priva entre los directores de orquesta, porque suelen ser ese, sí, personajes muy... O tienen fama de muy locos y muy despeinados. Somos serios y profundos, pero... Híjole. ¿Será que yo tengo unas referencias de algunos un poco...? No, estoy de acuerdo, pero no vinimos a hablar de los colegas, sino de la profesión. Oye, ¿cómo nació en ti esta... No sé si fue heredado porque en tu casa se oía mucha música, sí, o cómo nació esta vocación o esta curiosidad por los sonidos, por los pentagramas, por la música? Por mi mamá y mi papá. Mi mamá, cubana, ¿sí? Blanca ella, pero criada mucho en los ingenios azucareros en Cuba, por gente negra. Blanca y como el azúcar. Blanca como el azúcar, exactamente. Y ella cantaba hermoso. Cantaba Negro Spirituals de una manera increíble y en la casa siempre había música. Esa es la parte de mi madre. Y la parte de mi papá fue un músico aficionado excelente, ¿sí? Que ¿tocaba piano? Tocaba piano hasta un día antes de su partida. Ahí estaba estudiando el concierto de número uno para piano de Beethoven. Sí, que era la obra que tocó en Bellas Artes a los 16 años, luego él decidió dedicarse a la medicina, pero siempre siguió cultivando la música, la poesía, el teatro, escribía teatro. ¡Qué maravilla! Y entonces en este mundo, pues toda la vida lo escuchábamos, ¿no? Tocar. Y luego un día le dije, yo quiero aprender a tocar el piano, y fue mi primer maestro. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te enseñó al principio? Sí, me acuerdo. Salvaje como maestro, me puso la sonata en sol mayor de Mozart, o sea, imagínate, la primera pieza que toqué, entre los dedos todos chuecos, pero fue maravilloso, el minueto de Paderewski, y me llevaba a conciertos, yo los odiaba, pero un día me cayó el 20, un día me empezaron a gustar,
Simplemente dije... A fuerza de tenacidad de tu padre. Me llevaba a la ópera y cuando un día escuché Tosca y eran dos cantantes búlgaros, enorme el Conde Scarpia. Y cuando sale el Conde Scarpia, yo me quedé así, estábamos en la galería hasta arriba de Bellas Artes. ¿Sí? Y entonces, en aquella época, era relativamente sencillo poder escuchar a la Filarmónica de Nueva York, recuerdos, Concertgebouw de Ámsterdam, Orquesta de Filadelfia, Sinfónica Nacional de Moscú, y en ese concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de la URSS, escuché una sinfonía que me cimbró, la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky. Yo tenía 15 años y ese fue... Yo me salí y dije... La epifanía. Es lo que yo quiero. Y a partir de entonces... Qué ya, belleza. Ya no y fíjate qué importante. Aquí mandamos una señal de aliento a todos los padres, madres que llevan a sus hijos a los conciertos. Yo también tuve esa fortuna con mi padre y sé que a veces se duerme el niño, se aburre o empiezas a toser antes que se podía toser sí. En las salas. Antes te acuerdas de no que... No se tosía entre los movimientos. Te la pasabas así 15 minutos de la Sinfonía de Mahler. Esperando a que se acabara el movimiento. Sí, porque sufrías. Oye, pero a mí me encantaba este primer momento cuando la orquesta empieza a afinar, que es bellísimo, cuando claro. No entiendes nada de música, no sé si ese momento tenga un nombre. Es el momento, pero es increíble, ¿no? Qué locura. No sé si a ti te llamaba también mucho la atención. El protocolo, sale el concertino, pide el A al oboe, ¿sí? Y se afinan a veces por secciones, a veces la orquesta completa, depende del nivel de la orquesta. Pero es un momento que además de la calibración, voy a decir, del instrumento, es la calibración del oído. Es un momento ritual donde tiene que haber total silencio y el músico se concentra y ¡pum! Entra. Y el director también se afina. Se afina el alma. ¿O qué sí, estamos qué? Bien desafinados, pero No, claro, luego sale el director y es tu proceso simplemente de preparación para el concierto. ¿No? De estar en el modo, en el tono de la obra que vas a dirigir. ¿Por qué te gustó más la dirección que la interpretación? Como que es más común que los músicos se vayan por la parte de la interpretación. No hay tantos directores de orquesta en México. No sé si falte como propiciar, estimular. Mira, Rimsky-Korsakov, el gran compositor ruso, decía: la dirección de orquesta es un asunto oscuro. Así, literal, ¿no? Es una profesión compleja, definitivamente, porque pese a lo que se cree, pues la batuta no produce sonido. Pues por más que la hagas así, no suena. Pareciera a veces. No suena. Las funciones, y es complejo hablar de esto, ¿no? ¿Por qué yo me dediqué a eso? Porque en ese concierto simplemente dije, yo quiero, ¿no? Ahora, entre querer y hacer hay un gran precipicio. Porque además la figura del director, hoy ya se puede hablar de las directoras también, porque empecé a ver esta apertura por fin a que el talento femenino también se esté presente. Pero es una figura como de demiurgo, ¿cierto? Es una figura como mágica. Sí, sí, sí. ¿No? Es una figura que te implica como poder también en ese sentido. Esto influyó en mí, me dio... No lo sé, no lo recuerdo. Yo sé que me pareció fascinante el poder dirigir una música como que yo estaba escuchando, que era la Sinfonía de Tchaikovsky. ¿Sí? Y dije, yo quiero eso, esa experiencia. Y luego ya pues, saca la rifa del tigre y dice, sí, ahora ¿cómo le hago? Porque es muy complejo, ¿no? La relación entre el gesto, el director, su escucha, su mundo interno. Es un instrumento que está vivo, además. El pulso que le pone claro, a la orquesta. Sí. Pero más está formado de, ¿cuántos quieres? De 16 a 104 músicos, que cada uno es un artista, que tiene su propia sensibilidad, su propia posición, incluso estética, sus propios problemas también. No son teclas que tú oprimes y que suenan automáticamente. Entonces, ya el proceso justamente de la conjunción de todas estas sensibilidades a través de la lectura de una partitura es un proceso muy, muy complejo, ¿no? Mucha gente quiere ser directores. Alguna vez, dando una clase de dirección, les decían, no, es que ustedes aman ser directores,
no aman la dirección de orquesta. Exacto, quieren el título. Te levantas 20 centímetros, tienes poder, te pagan más, haces así y los que tocan son los músicos. Bueno, o sea, pero ¿qué sucede? El amar la dirección de orquesta es un proceso, decía Kirill Kondrashin, un gran director ruso, es una profesión resbalosa. Skolskaya profecía, decía, ¿no? Es resbalosa, te puedes caer en cualquier momento, no es sencillo, ¿no? Pero es maravilloso, por otra parte. Cuando logras esos momentos de conexión, es fantástico totalmente. Sí, no, porque lo logras con la orquesta y lo logras con el público. Y supongo que si no lo haces bien, también podrías arruinar incluso una pieza maravillosa, ¿no? Totalmente lo puedes arruinar. Yo estoy convencido de que mucha gente no se da cuenta cuando tocas mal, pero todo el mundo se da cuenta cuando tocas bien. Eso que ni qué. Claro, bueno, ustedes, claro. Benditos sean esos grandes músicos e intérpretes. Oye, así y tú has hecho un trabajo especial que pues en estimular a las jóvenes conciencias a que despierten a la música. Y creo que lo has hecho mucho mejor que cuando en la primaria te daban una flautita y te ponían a tocar el himno de la alegría en la versión más horrible que podías escuchar. Híjole. Sí, alguna vez lo platicaba con Horacio Franco, que decías que qué manera de desestimular que la música en los niños. Por supuesto. En ese sentido, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo? Porque además este programa lo escuchan y lo ven muchos jóvenes y muchos niños, que yo sé que les llama la atención la música. Además, estamos en una época donde podemos escuchar toda la música del mundo. Claro. Evidentemente, los medios pues le dan prioridad a la música más comercial, quizá la menos rica de las músicas que existen, pero aún así es un buen momento para los melómanos. Claro. ¿Cómo ves tú esta iniciación a tempranas edades que tanto has estudiado? Por ahí teníamos un proyecto, una gran amiga mía, que se llamaba el Proyecto Panzona. Y era empezar a trabajar con la música y con la práctica musical colectiva desde el embarazo. No solo por el bebé que estaba dentro, que es obvio, está demostrado científicamente todo lo que puede significar. Escuchar música. Escuchar, sí, claro. O sea, escuchar el sonido simplemente, ¿no? Y el sonido organizado, sino también por la mamá. Entonces, el proyecto incluía formar coros de mujeres embarazadas y de papás embarazados también. ¡Wow, ¿no? Qué belleza! Este es un proceso y es muy especializado, muy complejo. Después, cuando nace el niño, los primeros 3 años, segunda etapa de los 3 a los 6, 7, ¿no? De ir, y ahí hay muchas escuelas, hay muchas experiencias de la práctica musical viva. Eso es una cosa muy importante. Y un elemento del cual estoy convencido que es de la práctica musical colectiva. Es decir, no el niño o la niña que están con su violín horas y horas, ¿no? Y los llevan a su clase de violín. En el soliloquio eterno, ¿no? Sino en esa práctica musical. A partir de los 7 años, ¿no? El ingreso a un coro, y puedo hablar de los coros, ¿no? Esos coros estáticos que pueden sonar muy bellos, pero que de alguna manera aprietan a la niña, al niño, sino los coros en movimiento, los coros donde la corporalidad, lo escénico también, donde la palabra cobra un significado para las niñas y los niños, y significados poéticos muchas veces, ¿no? Entonces, llevarlos a esta práctica musical en la cual se empiezan a reconocer en sus iguales. En una orquesta, por ejemplo. Yo soy violín, tú eres violín. En donde se rompe, porque tienes la apertura enfrente, se rompe esa brecha de género. Ya no importa si eres niña, niño, lo que sea. ¿Sí? Pero además también empiezas a reconocer en los otros. ¿Por qué? Porque es muy distinto tocar el violín a tocar el cello. Y mucho más diferente a tocar el clarinete. Y a veces hay como opuestos, ¿no? Yo le hago así, aquí se ve mi mano tocando, ¿no? Pero yo ni veo cómo le haces. Claro. Empezar a reconocer al otro y la complementación del uno con el otro es una experiencia absolutamente fantástica. Porque además a esa edad, Eduardo, creo que la música conecta con lo que es el juego infantil. O sea, los jóvenes, los niños, los jóvenes empiezan a hacer música como un juego colectivo
Y la verdad es que yo creo que quienes hacemos música ya en nuestra edad adulta, nunca nos desvinculamos de ese espíritu lúdico. Sí, toda la música es un juego al final también, ¿no? To play, dicen los americanos. To play, exacto. Claro, a este juego. Por supuesto, y eso es cómo llevas el ensayo, cómo rompes los paradigmas sin perder la disciplina, el orden, muy importante, el orden aquí, el orden acá, el orden corporal, ¿sí? Producir el sonido. ¿Por qué es importante producir un sonido bello? Que una niña y un niño descubran. Porque ese sonido es el que te empodera. Ese es el sonido que te produce placer. No solo el hecho de estar todos juntos en una orquesta divirtiéndose, sino el goce verdadero estético cuando suena afinado. Y las caras de asombro de las niñas y niños. Vamos a hacer un acorde. Y al principio suena cualquier pantano. Sí, sí, sí. ¿No? Y de pronto suena afinado y yo los he visto. ¿Sí? ¡Qué bonito! Y entonces se miran entre ellos. Estoy hablando de experiencias personales. Yo he visto ese fenómeno en Garibaldi, ¿no? Cuando los mariachis se afinan súbitamente. ¡Wow! ¿Qué pasó? No, saludos, saludos a tus amigos mariachis. Sí, me acordé de una anécdota de perdón que me desvíe, pero de David Oistrakh, uno de los genios del violín de todos los tiempos, violinista ruso, vino a México en los 60s y lo llevaron a Garibaldi. Y estaba fascinado. De hecho, después, a quien fue mi maestra más años más adelante, que era su alumna, Gela Dubrova, le dijo que nunca había visto tanto talento reunido como en Garibaldi. Wow. Pero ya entrados en copas, en tequilas, le pareció muy fácil a David Oistrakh, que estás hablando así. De, sí, 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 bueno, maestro de maestro. O sea, bueno, decirle a un mariachi que se le enseñaba un son. Entonces, el mariachi le enseñó, el tipo agarró el violín, tocó. Y el mariachi le dijo, no, así no se así toca. Así no es, traiga para acá. Así no se toca. Bueno, pues son muchas líneas de trabajo, pero es una experiencia fantástica absolutamente para niñas y niños el hacer la música y hacerla colectivamente. Y pues bueno, pues es una maravilla. Y para dejar un poco de hablar de música y escuchar la música, ya regresaremos a seguir platicando con el maestro Eduardo García Barrios. Vamos a escuchar nuevamente a un grupo que rescata y reinterpreta la música tradicional con un sonido contemporáneo maravilloso. ¡Un aplauso para los Molotes! ¡Eh! Vengo de lejanas tierras en la soledad, donde me acaricia el viento, tan solo es lo que hay. Pienso en volver a buscarte y en mis sueños hallarte y enredarme en tus pies. Quédate aquí, quédate allá, que no importa dónde vayas, sigo tu cantar. Sigo tu cantar. Vengo de lejanas tierras en la soledad, donde me acaricia el viento, tan solo es lo que hay. Pienso en volver a buscarte y en mis sueños hallarte. Sigo tu cantar, te veo bailar, te escucho.
escucho cantar y yo soñar, nunca sin hablar. Grandes pensamientos. El tiempo me dará la locura, no la razón. Isabel Bono. Fondo de poesía económica. En el jardín trasero de alguien, de Charles Simic. Qué hermosa escena, ver a dos amantes beber vino y besarse, y a un perro sobre sus patas traseras, mendigando las sobras de la mesa. Nos encontramos de vuelta en Me Canso Ganso, y antes de continuar nuestra charla con el director de orquesta Eduardo García Barrios, el Ganso, vamos a ver a nuestro Ganso de aquí de casa dirigir al coro de los Ositos Cantores de Viana, quienes nos deleitarán con Oh Fortuna de Carmina Burana o algo muy parecido a eso. Vamos a escucharlo. ¡Bravo! ¡Muy bonito! ¡Qué bonito! Muy bien, Gansito. Bueno, me parece, maestro Ganso, que tal vez nuestro Gansito necesita que le des algunas clases de dirección, de cómo tomar la batuta. A ver, Gansito, permíteme tu batuta. Bueno, es una mini batuta, maestro, pero bueno. Bueno, nada más una gran recomendación, porque se ve que eres de izquierda, ¿sí? Y la batuta se lleva por la derecha. No vayan a decir que eres de izquierda. Cuidado, ¿sí? Entonces, tomas y, qué sé yo, ¿podríamos hacer la quinta de Beethoven? Me parece que bien, para que todo el mundo la conozca. Lo primero es, te concentras y dices, la sinfonía del destino. No importa lo que yo haga, siempre fracasaré. Siempre el destino estará ahí para destruirme. Eso es lo primero que tienes que hacer. Muy bien. Eso lo hago todos los días cuando me levanto. Maestro. Exactamente, ¿no? Profundizar, soltar el cabello un poquito, prepararte, mirada fija, intensa, profunda e inteligente. Y haces así. Y miras hacia arriba, por supuesto, ¿sí? A ver, ¿lo puedo intentar yo, maestro? Favor. A ver, ¿podemos intentarlo, hacer la prueba, a ver si aprendí? Bien, bien. O sea, levanto la batuta y cuando la bajo, empieza la pieza. No, pero lo primero es... La cara... Medio de locura, por lo que veo... Intensa, profunda, con autoridad, además. Exactamente. Y los ojos un poquito hacia arriba. Exactamente. Voy. Muy bien, muy importante. Oiga, maestro... Perdóneme, Sí, entiendo. Tuve un pequeño problema. Hay unas pastillitas que te pueden ayudar a solucionar eso. Sí. Qué oso, oigan, perdón, nunca me había pasado, ni me va a volver a pasar. Creo que fracasamos, pero tomaremos un mejor curso en otro momento, maestro Ganso, gracias. Perdón, llámeme, qué vergüenza, ¿eh? Es complicado. Oye, mejor cerremos esta charla un poco, terminando de hablar de lo que es la instrucción musical, el trabajo comunitario que tú has hecho tanto con niños de
todas las comunidades, comunidades indígenas, comunidades rurales, que los has visto descubrir un instrumento y los has visto desarrollarse y los has visto convertirse en grandes ejecutantes. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está la magia de ese proceso maravilloso? Uno, romper el paradigma de que la educación musical debe ser estrictamente individual. Es cierto que el trabajo uno a uno con tu maestro o tu maestra de instrumento es importantísimo. Es una relación muy profunda la que se establece. Pero si rompes el paradigma y vas hacia el trabajo colectivo, la sinergia que se produce entre un gran colectivo, una gran orquesta, un coro, permite que el desarrollo instrumental, si se hace bien, si se hace correctamente, con responsabilidad, con disciplina, con conocimiento del trabajo instrumental, las niñas y los niños van creciendo mucho más rápido, porque la emoción se convierte en una herramienta didáctica, se convierte en un elemento de desarrollo. La maestra, el maestro, ¿qué hace? Es ir corrigiendo, es ir que vayan sintiendo su cuerpo, la manera en que te sientas, la manera en que respiras. Y además, una vez más, el sonido. Es decir, estoy solito en mi casa, ¿no? Entonces empiezo. Pero cuando yo puedo sentir a 10 violines y descubrir cómo puedo tocar lo mismo juntos y recibo el sonido de la orquesta, eso está demostrado también, empieza a producir un desarrollo de habilidades, estoy hablando de habilidades incluso motrices, auditivas, mucho más poderosas. Y de empatía, porque no puedes tocar con el otro si no lo escuchas. O sea, es decir, tienes que escucharte a ti, pero tienes necesariamente que escuchar a tus compañeros alrededor. Claro, o sea, para que la música pueda expresar todo su contenido emocional, filosófico, hay que tocarla bien, hay que tocarla con precisión, con belleza. Y esa es la emoción más grande. No podemos permitir tener orquestas en la comunidad y ¿sabes? Este reflejo de que, ay, pues son niños que no tienen educación, que son niños pobres, déjalo. No, de ninguna manera. O sea, la capacidad y el talento además que hay en México es increíble. Es un aprendizaje. Simplemente, ¿cómo sentarte bien a la hora de tocar? Pues tienes que estar hacia el frente, tú dominas al violín. Uh-huh. Y eso no es algo que tú lo escribas en un libro y digas, no, tienes que repetirlo, ensayar, son horas y horas de estudio, pero si logras hacerlo lúdicamente, si conectas la música además, desde la gran música de concierto, sinfónica, con la música tradicional, claro. si haces estos cruces también de caminos, ¿no? Sobre el escenario, muy importante, nada de que me paso 6 meses practicando para salir a tocar, no. Una orquesta comunitaria, lo que nosotros decimos es, eres un niño y niña artista. Jamás, no me gusta el término, eres el estudiante. No, tú eres un artista en claro. formación y tienes que ir al público. Cuando yo lo hago bien, bien de verdad, y el público me aplaude, la emoción es tremenda. Y luego lo que tienes que hacer es ir justamente colocando. ¿Qué importa si tengo o no talento? Es una palabra que no me gusta además. Yo prefiero hablar de naturaleza artística, ¿sí? Y vocación. Claro. Pero yo puedo tener la vocación hacia la física teórica, como Einstein, pero tocaba las sonatas de Mozart, ¿sí? En el violín. O hacia la filosofía como Nietzsche, que también hacía sus melodías románticas en por piano. Por supuesto, y voy a ser mucho más rico. Dentro de eso, pues, por supuesto que descubres niñas, niños y jóvenes con eso, con vocación artística, que se prenden por eso, pero además con naturaleza también, instrumental, artística, y ahí los vas canalizando hacia la profesionalización. Y está demostrado, es un camino arduo, es un camino complejo, pero es riquísimo, y aparte creas comunidad. Lo que te decía antes, o sea, no somos iguales, los que tocan la trompeta y los que tocamos el violín, nuestros instrumentos son... Incluso pueden chocar, sí. Sin embargo, podemos complementarnos. Y esa es una enseñanza que queda en el subconsciente de las niñas y los niños, muy poderosa, de lo que significa la organización comunitaria para producir belleza. Y como la belleza, al mismo tiempo, me retroalimenta, me causa emoción, y entonces se complementa el círculo. ¿No? Dicho así, en pocas palabras, qué belleza. ¿No? Es complejo, pero es muy emocionante. Qué verdad, belleza, maestro. ¿No? Pues sigamos haciendo comunidad, sigamos haciendo empatía, sigamos haciendo belleza a través de la música, que creo que
siempre nos devuelve mucho más de lo que le ponemos. La música nos llena el alma, nos hace la vida mejor. Claro. Y imaginar la vida sin música, como decía alguien, el mismo Nietzsche, pues claro, es un error o un horror. Tenemos aquí algunos mensajes, maestro, antes de despedirnos. Daniel Lick dice, saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Alejandro Lira, saludos desde el bello municipio de Ecatepec. Nelda Lisset, me encanta este programa. Alberto Aguilar, abrazos desde el convite. Abrazos, Alberto. Ana Luisa Pérez. El director Eduardo García, me encanta. Abrazo al querido maestro. Jan Díaz, bueno, que es nuestro fan. Carlos Pacindo, saludos. Y Ana Vargas también, saludos. Hasta Toluca, la bella. Y bueno, maestro, pues vamos con un poco más de música para cerrar esta noche. Por favor. Que estos muchachos también les sale muy bien el son y revisten su música con texturas y sonidos maravillosos. Vamos a escuchar nuevamente a Los Molotes.
Pues lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión, pero bueno, hemos estado muy felices platicando con el maestro Eduardo García Barrios. Muchas gracias, maestro Ganso. Por favor. Qué gusto estar contigo esta noche. Espero que pronto puedas volver y seguirnos dando unas clasecitas de cómo dirigir y cómo entender mejor la música. Por supuesto, es un set maravilloso. Y simpaticísimo tu programa, de verdad, un placer, ¿no? Se siente libre y eso es importante. Bueno, pues el placer es nuestro, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias también a los Molotes por acompañarnos y regalarnos su música esta noche. Gracias, Gansito, y gracias a los Ositos Cantores de Viana por su talento maravilloso esta noche. Gracias, amigos. Gracias a ustedes por mirarnos, por escucharnos, por darnos su cariño y su tiempo. Nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora por Canal 22. ¡Adiós!